sonora que vamos a crear entre todos. ¿Cómo recibo el sonido? ¿Qué pasa con mi cuerpo al escuchar este sonido? ¿Qué siente mi cuerpo? ¿Cómo está vibrando? ¿Lo siento en la cabeza, en mi pecho, en mis hombros? Viajar el sonido. Me conecto con mi respiración, con el sonido, con mi cuerpo. Con mi historia sonora. En una posición cómoda, cómodo, y el sonido me envuelve, me acobija. Boca. Una emoción. ¿Cómo lo capta mi cuerpo este sonido? Agradable. Puedo recorrer mi cuerpo, lo visualizo relajado, o hay alguna parte tensa que quiero aflojar, la suelto esa parte tensa. Me conecto con la respiración. Cambiando el sonido y cómo impacta mi cuerpo.
Suelto la respiración. Sucede con este sonido, me hace cosquillas. Puedo evocar algo, ¿dónde lo siento? En mi cuerpo. ¿En qué parte resuena? Siento sonidos de mi cuerpo, como el latido de mi corazón, como sonidos de mi vientre. ¿Cómo capta mi cuerpo todos estos sonidos? ¿Cómo lo recibe? Si me resulta invasivo, aflojo, suelto, libero. Si me evoca algo, lo tomo. ¿A qué me recuerda? De a poco van haciendo un escaneo en su cuerpo de cómo se sienten, qué les despertó. ¿Cómo visualizo este sonido? Le puse en color una palabra. ¿Me surgió alguna palabra?
movimiento, de a poco comienzo a calmar mi cuerpo, a sentirlo, a hacer un registro de cómo están mis apoyos, si hay alguna tensión aflojo, cómo está mi pecho, mi espalda, mi contacto con la tierra. ¿Y cómo resuena todo este sonido en este paisaje sonoro, en esta identidad sonora que cada uno de nosotros tenemos? A ella. Registrando la historia que en algún lugar de nuestro cuerpo tuvimos. Ustedes escribieron una historia. Ustedes escribieron sus sensaciones y sus emociones a partir de esa vibración que les producía el sonido que nos regaló Guille. Lo que les voy a pedir ahora es que no todos, pero por lo menos algunos, puedan compartir su historia. Lo que sí vamos a hacer el resto es registrar esa frase, esa palabra que nos tocó, que nos conmovió, que nos produjo un temblor adentro, aquella donde nos vimos reflejados de alguna manera, esa que es mi espejo. La voy a registrar, pero tal cual, con el gesto, con la emoción, con la tonalidad con la que el otro lo contó. Y después le vamos a compartir al compañero, para que el compañero vea cómo se ve desde afuera también, y también pueda ver y sentir desde el otro qué es lo que tuvo más peso, que a lo mejor no es lo que tenía más peso para mí, era lo que tenía para el otro, que ve desde afuera el otro. Bien, ¿quién se anima a compartir su historia? Levante un dedo. Buenísimo, Maca, genial. Activa tu mic, a ver. Vale. Dice, columna, vértebras sensibles como teclas sensibles a los dedos que hacen música. Columna moviente, despierta mi olfato. Ganas de olor profundo cada sonido, mientras mi boca de bebé busca saborear un aire pulposo. Bien, genial, gracias Maca. Gracias. Me encantó. Bien. Bien, lo que vamos a hacer es ir activando los otros de a uno su micrófono y solo vamos a registrar y a decirle, a contarle a Maca cuál es la frase que nos pareció de mayor peso para nosotros, más emocionante, más conmovedora, tal como la Maca lo dijo, ¿eh? ¿Cierto? ¿Quién se anima? Aunque sean palabras, ¿eh? Solo dos palabras. Registro. Jimena levantó la mano. Bien, Jimena, no te veía. Dale. A ver. Vértebra sensible. Vértebra sensible. Sí, y así como de sensible se detuvo en esas heces. ¿Cómo te llamás la que tiene? Sí, dale, Vivi. Dale, domingo, genial. El domingo estaba antes, parece. Ah, bueno, yo quería hacer columna líquida. Bien, columna bueno. Líquida. Uh-huh. Bien. Aire culposo. Pulposo. Maca, no dejes de registrar, ¿eh? Sí. ¿Pulposo? Sí. Bien, de pulpa. Me encanta. Bien, alguien que no ve, que no esté lloviendo en este momento y que active su mic y... ¿Alguien más? Nayeli. Nayeli. Dale. Torrente de colores dorados, amarillos y azules.
Mirá, yo no lo registré eso. ¿De verdad lo dijo Maca? Mi otro yo. Ah, ya, no. Había entendido la dinámica. Ahora entiendo la dinámica, lo siento. ya entendí. Otra vez. Buenísimo. Pero déjalo registrado, Nayeli, porque eso no por nada te está retumbando a vos. ¿Sí? Genial. ¿Alguien más que quiera compartir su propia historia para que vayamos avanzando con otros? ¿Con la historia de otros? Bueno, yo, Aisha. Dale, Patri. Pueblo, sombras, tierra húmeda, sol que acaricia, verde sin dueño, casas con olor a vida, perros de todos y libres, pájaros sin miedo, gente sin tiempo, y yo observo. Qué bello. Gracias, Patria, hermosísimo lo que hiciste. ¿Vieron que no hace falta pensar tanto? Las cosas salen, están en nosotras. Yo, a mí me quedó una frase, yo puedo decir una también. Me veo muy tentada. Para mí fue muy fuerte, gente sin tiempo. La dejo ahí, con esa detención. Gente sin tiempo, que le dio Patri. ¿Quién más yo registró así alguna frase? Yo voy. Dale, Grace. Pájaro sin miedo. Bien, anoten, anótenlas. Ténganlas, que van a ser suyas para lo que sigue. ¿Alguien más que quiera compartir la frase que haya elegido, que le haya parecido más fuerte o que le haya quedado retumbando? Aisha, Mabel levantó la mano. Dale. Sol que acaricia. Genial. Sol que acaricia. También Jimena levantó la mano. A ver, Jimé. Tierra húmeda. Tierra húmeda. ¿Joana también? ¿O me pareció a mí? Lidia. Lidia, dale, Li. Perros libres sin dueño. Sin dueños. ¿Verde sin dueño era? Perros libres sin dueños. Bien, ¿alguien más? Macarena. Dale, Maca. Me quedó resonando verdes sin dueño. A mí también. Verdes sin dueño. Verdes sin hermoso. Hermoso, sí. Hermoso, Maca. Bien, lo registramos. Aquello que sacamos de los otros, por algo también es nuestro. Nos vamos adueñando de las sensaciones y de las emociones que no son solo mías. Las voy a convidar. ¿Hay alguien más que quiera contar su historia? No veo... Domingo. Dale, Domingo. Dale. Bueno. Que me ha venido por la música, por lo que el acompañamiento sonoro. Sabéis que ha fallecido Pau Donés, el cantante de Jarabe de Palo, y coincidí con él dos veces. Una fue en el aeropuerto de Nueva York, justo cuando iba a hacer la gira, y me acuerdo de esto, justo cuando iba a empezar la gira por Estados Unidos, y es a los 2-3 días tuvo que pararla porque le pilló el bicho, ¿no? El cáncer. Y me lo encontré en la cola del aeropuerto, en el check-in, esas colas enormes del cambio de vuelo,
iba con su guitarra y había bastante tensión y estábamos bastante nerviosos porque la policía estaba retrasando mucho las colas. Así que nos quedamos en la puerta y dije, ostras, Pau Donés, y se puso a tocar la guitarra. Y empezamos ahí a escuchar, ¿no? Y me acordé mucho de una frase porque después coincidí con él, después en Houston, justo cuando había superado el cáncer. Y había traído unos libros que él había escrito, que eran 50 palos, y los está firmando, ¿no? Y me dijo, vivir soñando es lo que voy a hacer con lo que venga por delante. En ese momento no sabía que después iba a volver a tener cáncer, se creía que se había curado. Y dice, puede pasar cualquier cosa, pero hay algo que nadie me va a quitar, y es el tiempo que voy a vivir con mi hija. Y dice, y le doy gracias al cáncer porque me ha hecho conocer a mi hija, porque por tantas giras no la había conocido, y gracias al cáncer he conocido a mi hija, ¿no? Y me quedé con esta frase ya, y lo último que hizo, un vídeo con su hija, no sé si la habéis visto, la última canción en donde baila su hija, ¿no? Bueno, es un canto al amor, y me acordé por la música. Esa es la historia. Gracias, qué hermosa historia. Qué hermosa historia. Hermoso. Bueno, hay una historia larga acá para registrar, que a mí me quedó vivir soñando, me quedó canto al amor. Registremos estas frases. A ver quién, a quién le quedó alguna otra frase así fuerte de la historia. A ver si las veo, porque no veo las manitos. Macarena. Maca. Bien. Me quedó la frase con lo que venga por delante. Con lo que venga por delante. Eso. Anotala, Maca. Sí, ¿quién más? Yo voy a decir que me encontré dos veces en el aeropuerto. Sobre todo la palabra aeropuerto. Bien, buenísimo. Si hay alguien más que quiera registrar alguna de las frases que Domingo contó. En esas colas largas. Uh-huh. Gracias. Eso. Se puso a tocar su guitarra. Muy bello. Eso. Registren, registren. Bien, ¿alguien más? Joana. Joana. A ver, Joa. Tienes, Joana, Joana, tienes que eliminar el audio. Ah, ya. Ahora sí. Listo. A mí me llamó la frase, gracias al cáncer. Esa fue. Anotalo. Registro. Bien, ¿alguien más que quiera decir alguna frase que le haya llamado la atención? Que quiera registrar y tomar para sí. Prestada. Convidada. Lidia. Lidia. Dale, Li. Estábamos todos nerviosos. Sí, yo también registré bastante tensión que tenía que ver con eso. Bien. Bien, genial. ¿Alguien más que quiera contar su historia? Que podamos compartir, así pasamos, hacemos juntos el próximo ejercicio. ¿Quieres que te cuente?
Dale. Me encuentro en un monasterio con sonidos de pájaros libres, mucha paz, con un cuerpo pesado y un espíritu muy, muy liviano. Se aprecia mucha limpieza. Se escucha mucho. Agua corriendo, limpiando, lágrimas imposibles de contener, momento místico. Gracias, gracias Mabel. ¿Pudieron registrar? ¿Escucharon? Se escuchaba medio bajito, por eso pregunto. ¿Sí? A ver qué registraron. A mí me quedó cuerpo pesado. No ha de ser por nada. Lo contrario. Dale. Liviano. Sí, Domingo. Liviano. No sé si me viste. Lágrimas también estaban por ahí. Liviano. Bien, registren. Yo, espíritu liviano. ¿Qué más? ¿Alguien? Espíritu liviano. Uh-huh. Bien, agua buenísimo. Corriendo. ¿Sí, Hernán? Agua corriendo. Agua corriendo. Sí, hermoso eso. Yo también lo anoté. Sonidos de pájaros libres. Mucha paz. Uh-huh. Bien. ¿Alguien más que haya registrado? Joana. Dale. La palabra monasterio. Monasterio. Uh-huh. Genial. Bien, ¿alguien más que quiera agregar? Bien. Jimena. Dale, Jimena. Creo haber escuchado momento místico. Momento místico, sí. Sí, genial. Regístralo, Jime. Lidia. Dale, Lidia. Lágrimas imposibles de contener. Mm. Bien, sí, yo también había puesto lágrimas. Buenísimo, Lidia. Gracias. ¿Alguien más quiere acotar con la frase que haya sido fuerte para ella o para él? Bien, vamos a hacer entonces lo siguiente. Con esas frases que hemos registrado de nuestros compañeros y las nuestras, vamos a armar una sola historia, teniendo en cuenta y retomando la estructura de las seis partes que habíamos tomado con Muli en la clase o en el encuentro anterior. Entonces, vamos a usar estas frases para crear una nueva historia en donde estas frases van a dejar de ser del otro para pasar a ser mías. La historia no es necesario que sea larga, ¿no? No es necesario que sea tan coherente, puede ser poética o no. Pero recordemos cuáles eran las seis partes. Tenemos un alguien, un héroe o una heroína, un yo o un nosotros. Esa persona o ese sujeto tiene una misión, un quiero. Un quiero, como decimos los teatreros. El quiero de ese personaje. Un obstáculo. Siempre hay uno. Un obstáculo al que se tiene que enfrentar. Recuerden que puede ser un obstáculo en sí mismo o en su alrededor o en su entorno. Bien, ahí, ¿qué hace con ese obstáculo? ¿Cómo lo enfrenta? ¿Cómo lo soluciona? ¿Cómo se va a desarrollar? Y finalmente, ¿cómo termina esa historia? Recuerden que
como siempre todos tenemos alguien o algo que nos ayuda, o sea, así como teníamos un oponente, tenemos un ayudante, menos mal. Bien, usando esas frases que recuperaron y que registraron de sus compañeros, y las propias que quieran elegir porque a ustedes les pesen más, pueden armar ahí su propia historia. Les doy un ratito, no es larga. Me dan muchas ganas de cantarles, che, mientras escriben. Usémoslo como estímulo. Ah, 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 ah. Vamos cerrando la historia. Así al menos algunos pueden compartirla.
Bueno, ¿algunos ya tienen su historia que pueda compartir? Bien, alguien que ya tenga su historia, que la quiera compartir. Bueno, si querés, Aisha. Dale. Porque tengo mi columna frágil, yo decido quedarme en este monasterio con olor a vida, para vivir soñando, con el espíritu liviano, alimentarme con boca de bebé, el agua corriendo. Y con lo que venga por delante. Hermosa, Patri. Hermosa. Muy bello. ¿Vieron cómo dejan de sonar de otros las palabras? ¡Ah! Me encanta. ¿Quién puede contar la suya? Gracias, Patri. No veo, no los veo, por eso. A ver. Vivi. ¿Vivi? El pájaro sin tiempo con el aire pulposo y el sol que acaricia su plumaje extendido con sus alas rotas choca con su propia jaula interna, sin poder volar libre y sin dueño. Prefiere congelarse de frío mirando hacia el sur y castigando las nubes. Gracias, Vivi. Hermoso. ¡Bravo! Muy bello. Sí, ¿quién más? ¿Quién más? Quiero escuchar sus historias. Jimena. Dale, Jimé. De la tierra húmeda se hizo mi vértebra sensible, hasta llegar a tener un cuerpo pesado y un espíritu liviano. Era la tierra verde y los perros eran sin dueños. Éramos gente sin tiempo. Ahora me he encontrado dos veces en los aeropuertos, en colas largas. No somos un cáncer. Queremos vivir soñando, sentir la lluvia afuera, y también el sol. Queremos vivir con lo que venga, en un canto al amor. ¡Ay, hermoso! Hermoso, Jime, gracias. Ok. Quiero vivir soñando con lo que venga por delante. Y como siempre, aquellos perros libres, sin dueños, están sobre la tierra húmeda. Estábamos todos nerviosos. Había mucha tensión. Él se puso a tocar su guitarra. El espíritu de los perros se puso muy, muy liviano bajo el sol que acariciaba. Éramos todos ya pájaros sin miedo, seres de columnas líquidas. ¡Genial! Gracias, Nayeli. Gracias. Bien. ¿Alguien más? Antes de cerrar, porque quisiera... Joana. A ver, Joana. Listo. Me encontraba en el pueblo en donde la gente muere en vida porque no tiene tiempo, donde muere sin recuerdos, donde no hay cementerio. Solo un monasterio es guardián de lo que yo observo. Y sola ahí me quedé, con mi columna líquida que aloja a los pájaros sin vuelo. Hace 5 años, y gracias al cáncer, dejé de tener un cuerpo pesado para ser libre e infinita con un espíritu liviano. Ya el pueblo tiene tiempo y por fortuna cementerio. Ya soy yo. Yo observo. ¡Wow! Hermoso. Hermoso, ya. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
¿Alguien más quiere compartir su historia? Acá, les acá. Cuento, es muy cortito. Dale, Mabel. Ah, Mabel, perdón. Ah, no, no sé. Mabel y después Maca. Ok. Veo la heroína de esta historia envuelta en lágrimas imposibles de contener. Aparece la tierra húmeda, el sol que acaricia, el verde sin dueño, pájaros sin miedo y el canto al amor. Vivir soñando. Gracias. Muchas gracias, Mabel. Gracias. ¿Y Maca? Estoy encantada con todo lo que he escuchado, pero vale. En un viejo monasterio de tierras húmedas, donde los pájaros cantan sin miedo, estuvo de paso la gente sin tiempo. Todos ellos tenían la misión de dejar su cuerpo pesado para encontrar su espíritu liviano. Estábamos todos bastante nerviosos al comprender tamaña misión. El agua corriendo acarreaba penas, conflictos, olvidos y derrotas. Pero gracias a ese sol que acaricia, más el canto de los pájaros libres, se pudo vivenciar sin pesar todo lo que venía por delante. Me encantó. Buenísimo, Maca, gracias. Gracias a ustedes, qué muy lindo. ¿Alguien más que haya quedado sin contar su historia? Bien, bien. Para ir cerrando entonces, les voy a pedir que esa historia no solo la guarden para ustedes o la quemen como hizo Domingo, y guardemos en el corazón estas nuevas soluciones o estas nuevas maneras de ver otros finales para nuestras historias, de ser feliz y de encontrar otros caminos, y que esos caminos que se bifurcan, como decía Borges, no son solo uno. Podemos elegir, y eso es genial. Eso es genial. Las historias nos permiten eso, elegir caminos. Tenemos un montón de posibilidades para nuestros finales, así que eso me parece que es genial. Voy a hacer un regreso, así como Grace hizo un anclaje al principio, voy a hacer un regreso a nosotros mismos. Les voy a pedir que inspiremos profundo por la nariz. Teniendo en cuenta nuestra historia, vamos a inspirar profundamente y con el aire vamos a ver en qué lugar del cuerpo vamos a guardar esa historia que tiene otros finales, otras soluciones. Esa historia que nos lleva a una línea. Y lo voy a llevar a ese lugar del cuerpo que necesita ese alivio, que yo siento que necesita de ese mimo, con ese aire muy claro y con mi historia, voy a llenarlo de luz. Y ese lugar del cuerpo se va a aliviar, lo voy a mimar. Si es necesario, uso mis manos y llevo mi mano al lugar donde siento que necesita ese alivio, ese mimo, esa caricia. Que últimamente hace mucho que no nos abrazamos, que no tenemos el mimo de otro, a lo mejor la caricia de otro. Bueno, vamos a hacer uso de nuestra propia caricia, de poner alivio y amor y mimitos en ese lugar del cuerpo que lo está necesitando. Inspiro, llevo el aire bien abajo del ombligo, para que ese aire me ancle a la tierra, y exhalo por la boca con una vibración hacia el cielo, para que esa vibración me eleve hacia el cielo. Inspiro y llevo bien abajo el aire, aflojo el cuerpo, todo el cuerpo flojito, 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 y
inspirar y... ¡Ay! ¡Eso! ¡Aflojo todos los lugares, los alivio! ¡Eso! Hago ese movimiento que siento que me alivia en ese lugar del cuerpo. ¡Eso! Y me llevo mi historia guardada en el corazón y les agradezco mucho por haber estado aquí. Espero que les venga bien a todos, al cuerpo y al alma. Nada, estoy muy emocionado. Contarles un poco a la gente, porque por ahí han dicho que veníamos de otras semanas compartiendo, y como hay gente nueva que no conoce este espacio, quiero decirle a los que no conocen el espacio que esta es una propuesta de Domingos y de Grace, dos figuras muy importantes para la dramaterapia. Grace, desde Argentina, y hablando de historia, se emocionó mucho cuando vio a don Pedro Torres, al doctor Pedro Torres de Chile, porque justamente le abrió la puerta a Grace para ser maestra allá en Chile y empezar a visibilizarse desde Chile para Latinoamérica, porque era muy conocida en Israel. Domingo desde España, Valencia, también conocido internacionalmente. Entonces nos emociona porque estamos creando historias juntos. Para mí también fue un honor compartir con ustedes y que esté Pedro Torres, porque me abrió las puertas de la Universidad Nacional de Chile, de Edras, de Anadras, que esté Viviana Gallardo como compañera también de teatro impro de Chile, y que esté Nopato, Aisha, Carolina, que también está ahí, a Lidia, que son compañeras también de acá, perdón si me olvido de alguien, y ha sido muy gratificante el poder acompañarlos y estar con ustedes disfrutando. Me emocionó mucho también lo que narró Domingo desde el humor, y me llevo la historia que narró Joana, gracias, la de todos, pero me movilizó mucho. Joana, ¿cómo te quedó tu historia? Así que gracias por compartirla. Y gracias a todos, a esta Marita también, mi amiga. Y nada, bueno, eso solo, agradecer que por este espacio que tanto Grace como Domingo abrieron las puertas para Aisha y para mí, ya que están convocando a figuras internacionales, como estuvo Molly desde Israel, o nuestra pionera de la dramaterapia, Azul Jennings, desde Inglaterra, para que la gente sepa lo que ustedes están haciendo. Gracias. Gracias, Guillén. Mucho amor. Muchas gracias, bueno, por la generosidad. Bueno, un placer. Grace. Gracias a ustedes, gracias Guille por todo lo que dijiste, me conmoviste. Pedro me escribió que se tuvo que ir, pero la verdad que me conmovió mucho verlo a Pedro y que esté presente. Y me escribió por WhatsApp que se tuvo que ir, y por mensaje de acá me escribió. Y para mí y para Domingo, hablo en tu nombre, Domingo, perdóname, es un placer compartir. Y un regalo para mí que esté Guille, que esté Aisha, que esté Patri, que hace mucho que no la veíamos y la extrañaba. Bueno, y Vivi de Chile, y bueno, toda la gente de Mendoza, y capaz hay gente, bueno, de México que no conocía. Y voy a volver a leer algo que leí la semana pasada, lo voy a volver a leer hoy, porque para mí esta es la intención básica de este espacio y en este tiempo. Y es tomando lo que decía Muli de la continuidad de la historia interpersonal, que es Muli, no voy a dar ahora la teoría, pero dio cuatro puentes, y uno de los puentes es la continuidad de la sociedad interpersonal, que se ve afectada, o capaz la más afectada en este momento, por lo que estamos viviendo, sobre todo que nosotros seguimos en Sudamérica. Domingo ya está en otra fase, pero nosotros en Sudamérica seguimos igual y por bastante tiempo.
Entonces voy a volver a leerlo porque para mí es como clave de este espacio y es lo que la intención para mí de este espacio y de la comunidad creativa. Cuando seguimos un camino espiritual o creativo, podemos cambiarlo, podemos tener la sensación de que liberarnos de nuestras luchas espirituales es cuestión de meditar más o de rezar más. Pero por mucho que meditemos o que recemos, seguimos necesitando a los demás. Seguimos necesitando a los demás para que nos ayuden a desmontar los muros de nuestro aislamiento y para que nos recuerden nuestra integración. Recordar que estamos conectados con los demás y con nuestro mundo es la esencia de la sanación. Así que muchas gracias por estar, por ofrecer, por aceptar los ofrecimientos, porque también podrían decir no, entonces gracias por aceptar, porque la intención es esta, es poder ofrecernos, y todos tenemos algo para ofrecer, y para conectarnos, y para poder sanarnos, y para poder crear juntos, en comunidad. Así que les agradezco estar acá. Y por supuesto siempre agradezco a Domingo. Domingo, no sé si quieres dar un toque de humor a mi solemnidad. Pero antes de darle el toque de humor a la solemnidad, quiero decir que la semana que viene capaz tenemos una sorpresita, todavía tengo que chequearlo más tarde, pero sí tenemos en 2 semanas casi seguro, un 100%, una sorpresa segura, casi segura, que va a estar Clive desde Inglaterra, que es el editor junto con Sue Jennings, y es especialista en educación, especialista en niños y en familias, dramaterapeuta y especialista en el juego neurodramático certificado por Sue Jennings, y aceptó con mucha alegría y con mucha emoción que lo invitemos. Entonces, la semana que viene hay sorpresita, pero todavía no está confirmada, pero en 2 semanas está casi 100% confirmado Clive Holmwood desde Inglaterra. Así que vayan guardándose porque va a ser especial para el tema de la educación y sobre todo para familias, maestros, terapeutas. Así que bueno. Gracias, pueden poner todos sus micrófonos, decir gracias, gracias y gracias. Que tengan una buena semana. Gracias a todos por estar. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por estar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.